Mira, Charito, los hombres de hoy son muy inconstantes. Ya hay que estar cambiando de novio frecuentemente para no ser menos que ellos. Precisamente por eso no me explico que se haya dado por vencida al final. Sí, y mi abuelita enseguida volvió a ponerle en tu contra, porque anoche llegamos tarde. Yo, basta. No me sueltes la mano. Sujétame fuerte. Así. Arriesgó su vida para salvar la mía. Ahora tiene que vivir. No tiene que agradecer nada. Sandy es más que mi hermana. Sí, Ana, mucho más. Lo, para que comparta conmigo todos estos sentimientos tan bonitos, pero por otra parte, me siento como que luchó contra su orgullo por darme todo lo mejor. Mis días están contados. Un tumor en mi cabeza está acabando conmigo. ¡Claro que querías un hijo! ¡Pero no así! ¡Lo quería conmigo! ¡Morías de ganas de tener un hijo! ¡Y no podías renunciar a eso porque yo no podía dártelo! Narda, hoy hubo un accidente. Y en ese accidente, Violeta murió. ¡Por Dios, Paul! ¡No seas payaso! Aunque debo reconocer que es un hombre muy interesante. ¡Lo mataste! ¿Por qué? ¡Odio a Narda! ¿De veras me odias?